Señoras, señoras y señores, amigos todos, decía que, señoras y señores, amigos todos, ¿me escuchan bien ahora? Señoras, señoras y señores, amigos todos, decía que, señoras y señores, amigos todos, ¿me escuchan bien ahora? Señoras y señores, bueno, como se suele decir en estos casos, a ver. Son cosas del directo, son cosas del directo que ahora ya hemos solucionado. Bueno, les decía a todos, señoras y señores, amigos todos, que muy buenas tardes y sobre todo, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos a esta nueva edición del Foro Preferente. Yo me he podido quitar la mascarilla porque estoy bastante alejada de ustedes, pero sí que les rogamos desde aquí que deben hacer uso de ella durante todo el foro para poder cumplir con el protocolo sanitario. Dicho esto, bienvenidos a todos, a ponentes, a los moderadores, a los compañeros de prensa que hoy también se encuentran aquí con nosotros, a todos los asistentes, tanto a los de Madrid como incluso a aquellos que se han desplazado expresamente desde diferentes comunidades autónomas. Y, como no, también muchísimas, muchísimas gracias a los patrocinadores por confiar en nosotros, en Preferente. Este foro es realmente especial porque su celebración coincide nada más y nada menos que con el 30 aniversario de una marca que fue la impulsora de un grupo de medios dedicados al turismo y que con el tiempo, sin prisa, pero tampoco sin pausa, y noticia a noticia, información a información, ha llegado a convertirse en líder destacado en España, en nuestro país, en América, en el Caribe, y desde hace casi tres años ya somos los de mayor audiencia, nada más que de todo el mundo. Dicho esto, gracias por estar aquí, gracias sobre todo, como decíamos, por querer compartir con nosotros este 30 aniversario que es muy importante y un 30 aniversario que también pues, ha sido de alguna forma reflejado con este logo de número 30 que están viendo aquí del conocido artista mallorquín Domingo Zapata. Hace ahora tres décadas, Rafael Caballero. El grupo ha contado con emisora de radio, con productora de televisión, con un digital generalista, pero su norte, su razón de ser siempre ha sido, como la mayoría de ustedes conocen, pues sobre todo el periodismo y la información turística, al que nuestro editor ha consagrado su vida profesional durante nada menos que 45 años. El fundador de Preferente sigue vinculado al grupo, como es bien sabido, desde hace unos años, Rafael Caballero. Ahora, otro Rafael Caballero, su hijo, se halla al frente de unos medios en los que ha participado de manera muy activa, ya que él puso en marcha Reportur en Latinoamérica y un digital dedicado a los inversores hoteleros, que es nada menos que desarrollo. Por primera vez, hacemos un foro en Madrid,
porque hemos organizado otros, se han organizado otros en varios, a lo largo de todos estos años y durante varios lustros, en Palma de Mallorca, en Tenerife Sur, Tenerife Norte, Málaga y Santo Domingo. Que se celebre este año aquí es una y en una fecha obviamente tan señalada, nada menos que 30 años, es para Preferente un guiño a la capital que aglutina tanto a españoles como a latinoamericanos. Gracias, pues, por acudir a este evento de debate, de conocimiento y, cómo no, de análisis. Por cierto, en sus asientos habrán encontrado unos tarjetones donde dentro, si lo han mirado, pone que si quieren pueden lanzar alguna pregunta a nuestros participantes, a nuestros ponentes. Y sin más dilación, comenzamos este foro y paso ya a presentarles la primera mesa de trabajo que lleva por título El horizonte de las agencias y la turoperación. Forman parte de esta primera mesa Jorge Schoenenberg, que es consejero delegado del Grupo Viajes del Corte Inglés, bienvenido. Rafael García Garrido, director general de Nautalia Viajes, también bienvenido por estar y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Ginés Martínez, consejero delegado de Jumbo Tours Group, gracias también por estar aquí con nosotros. Y va a ejercer esta primera mesa de moderador Alfredo Serrano, director en España, en nuestro país, de la Asociación Internacional de Cruceros. Gracias y que pasen una buena tarde con nosotros. Muy bien, pues buenas tardes a todos. La verdad es que el título de este primer panel es creo que muy interesante y bueno, pues tenemos a tres grandes expertos de todo lo que tiene que ver con la distribución turística aquí en España. Hemos organizado este panel en tres bloques, un bloque que va a hablar un poco del corto plazo, otro más del medio plazo y otro del, por supuesto, el largo plazo. Lo vamos a estructurar en tres bloques, como decía, cada uno de unos 15 minutos y bueno, pues iremos haciendo preguntas y por supuesto pidiendo vuestra respuesta y la colaboración de todos, pues aportando preguntas que podremos abordar al final. Empecemos quizás por el presente. Si a alguien le tuviésemos que explicar, a alguien que no ha estado en este continente o en este planeta en los últimos 12 meses, ¿cuál es la situación de la distribución turística en este momento en nuestro país? ¿Cómo lo haríamos en pocas palabras? Quizás empezamos contigo, Rafael, si te parece. Oh, muy bien. Pues nada, buenas tardes y muchas gracias a Rafael Caballero por invitarme a estar aquí con vosotros. Bueno, la pregunta es, me tocó a mí, es complicada, ¿no? En el sentido de que si a lo mejor esta misma pregunta nos la hacen hace 12 meses, el horizonte yo creo que todos lo veíamos demasiado negro, ¿no? Afortunadamente yo creo que las cosas en estos últimos meses y sobre todo en los tres últimos meses pues están cambiando de forma radical. Yo creo que la distribución en España pues desde luego que tiene, quizás si esta ponencia se hubiera hecho o este foro o esta mesa se hubiera hecho sin existir la pandemia, hubiera sido objeto de mucho debate y probablemente nos hubiera llevado por otros caminos, pero una vez se ha hecho tras o post pandemia, yo creo que la distribución de verdad es quizá una de las cosas que va a tomar fuerza, ¿no? Después de esto, y porque hemos visto a lo largo de todos estos meses lo importante que es el tú a tú y lo importante que es la venta tú a tú y la atención pre y post viaje a los viajeros, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista del horizonte, pues yo creo que se ve un poquito mejor ahora que hace 12 meses. Uh-huh. Jorge. Bueno, yo primero quería felicitar a Rafael por el 30 aniversario y a su hijo también, que es el heredero, ¿no?, del negocio, porque tiene 30 años, es muy largo en este mundo tan complicado. Muchas felicidades, porque seguro que habéis hecho las cosas muy bien para estar donde estáis hoy. Y bueno, gracias por invitarme. Creo que es la primera presentación o comentario que voy a hacer en mi nuevo cargo. Y bueno, muchas gracias. Bueno, la pregunta ¿dónde estamos?, ¿no? Bueno, la verdad, siguiendo un poco lo que ha comentado Rafael, nosotros estamos como muy optimistas, la verdad. Día a día vas viendo que las reservas se van recuperando muy bien. Como todos, nosotros comparamos con el 19 porque el 20 no fue relevante, desgraciadamente. Nosotros trabajamos en tres negocios, el negocio de las vacaciones,
el negocio de los eventos y el negocio de los viajes de empresa, y cada uno tiene un poco su dinámica de recuperación. La palabra distribución no me identifico con ella, lo digo, cuando distribución viaja al Corte Inglés no somos una compañía de distribución, pero bueno, somos un poco nuestro propósito y razón de ser, que lo comentaba ayer con nuestro equipo, que está aquí buena parte del equipo de dirección, estamos para hacer feliz a la gente cuando viaja. Este es un poco nuestro propósito, porque esto de distribuir viajes es como muy aburrido. Nos parece más bonito hacer feliz a la gente. Entonces, el negocio vacacional está yendo francamente bien. El reto que hay es que todavía no tenemos la oferta comparable. Tenemos muchos destinos que no están todavía disponibles. Pero si haces un poco de detalle, miras las cifras con un cierto detalle, en oferta puramente comparable, sí que es verdad que al menos nosotros estamos ya creciendo contra el 19, en oferta comparable. Y tenemos retos en algunos destinos que no están abiertos, en Asia, parte de África, parte de América. Algunos destinos muy interesantes para nosotros, como Estados Unidos, se han abierto hace muy poquito. Y algún producto como los cruceros pues todavía están en rampar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cada día mejor y muy, muy confiados. No sé si es una ilusión, un deseo o una realidad, pero a ver, yo pienso personalmente que en marzo, abril estaremos ya repitiendo el 19 en el área vacacional. El segundo negocio en el que operamos es el de los eventos en general. Reuniones, eventos, congresos y todas estas cosas. Entonces aquí era un negocio que todo el mundo decía que iba a estar muy, muy amenazado por el COVID estructuralmente, ¿no? Y la realidad demuestra que no. Yo creo que la gente y el COVID ha demostrado que las personas somos animales sociales, ¿no? Que necesitamos estar reunidos de vez en cuando. Y la verdad es que nos están llegando pues muchísimas peticiones para organizar eventos. No para mañana, pero lo que es el backlog, ¿no? Que son los proyectos que nos piden de congresos para el 22, va muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, estamos trabajando ya en algunos congresos, pero sobre todo en armar congresos y eventos para el año que viene, ¿no? Todo el tema de ocio va a venir muy fuerte, todos los musicales, producciones, teatros, etc. Y ese negocio yo creo que va a ser año que viene muy bueno. Las empresas también necesitan reconectar a su gente. El COVID ha hecho mucho daño a la moral de la gente. Y las empresas van a hacer también reuniones para recuperar un poco la moral, la ilusión de toda su gente, ¿no? Entonces, si juntas todos estos elementos, sí. Yo creo que el negocio de eventos va a ser muy bueno, mi percepción, ¿eh? Y luego el negocio de viajes de empresa, lo que estamos viendo, se está recuperando muy bien. De hecho, en las últimas dos o tres semanas la curva está subiendo mucho. Un efecto de bastante sentido común, pero yo creo que es muy importante, ¿no? Al menos en España, en Portugal y en muchos países donde operamos, el segmento de empresas medianas y pequeñas es muy importante. Y las empresas medianas y pequeñas pues están viajando mucho. La verdad es que la recuperación en las empresas no grandes corporaciones también está siendo muy buena. Eso demuestra que el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Uh-huh. Y las empresas saben que se tienen que mover, visitar a sus clientes, comer, cenar, darles un abrazo. Entonces la PYME está viajando. Todavía no a niveles del 19, pero podemos estar ahora en ese segmento, Juanjo se lo sabe mejor que yo, pero al menos 30 o así, más o menos, contra el 19 de caída. Y las grandes compañías pues están un poquito más atrás, sí. Pero están siguiendo la estela de las pequeñas. Todavía hay un gap bastante importante con las pequeñas, pero están empezando a viajar. Y ahí pues estamos, de alguna manera, también bastante animados y viendo cómo encarar un poco un mundo que en el viaje corporativo será diferente, y estamos preparándonos para competir y ganar en ese espacio también. Muy bien. Ginés. Bueno, yo primero me sumo a las felicitaciones a Rafael y a Rafa por el evento, por 30 años, y os agradezco que me hayáis invitado un año más a estar aquí con vosotros. Bueno, nosotros, la verdad que viniendo de donde venimos, es fácil ser moderadamente optimista. Nosotros, cuando todo esto pasó, y tenemos un doble papel, tenemos una parte de distribuidores y una parte de receptivo, nuestro core business es el receptivo, cuando todo esto pasó fue como si nos apagasen las luces, perdimos todas las referencias y sobre todo no veíamos, no teníamos ninguna visibilidad. Ahora al menos empezamos a ver cierta estabilidad en la recuperación de las reservas, empezamos a ver, en nuestro caso, lo que ellos cuenten es el reflejo de lo que luego se traslada
a mi actividad, primero porque son clientes los dos y segundo porque al final nosotros somos el último eslabón en la cadena de la distribución, ¿no? Pero vemos que sí que empieza a ser estable. Al menos el año pasado cuando tuvimos que preparar los presupuestos, pues preguntamos si era estrictamente necesario, sí. Y los preparamos más por el protocolo de volver a juntarnos y pasar al Consejo de Administración que no porque pudiésemos acertar mínimamente. De hecho, no hemos acertado ni nos hemos acercado ni un poco. Ahora no, ahora empezamos a ver un cierto ritmo de reservas que se mantiene estable. Vemos que además la fragilidad que había antes en la destrucción de reservas se ha ido perdiendo un poco porque antes cualquier noticia negativa provocaba una cascada de cancelaciones. Ahora no voy a decir que sean reservas todas en firmes, pero estamos volviendo a los niveles de cancelación previos a esto. Y a mí lo que más me ilusiona sobre todo es que estamos empezando a volver a tener conversaciones constructivas con nuestros clientes. Uh-huh. Hablo de los turoperadores, tanto nacionales como internacionales, como los canales de distribución, las OTAs, con todos hay como unas ganas renovadas de volverse a sentar, a revisarlo todo, a volver a coger referencias y empezar a intentar dibujar lo que puede ser la recuperación. Yo creo que ahora, aquí no hay madera, pero bueno, hacemos como que tocamos madera, algo muy gordo tendría que pasar para que se nos aguase la fiesta. Es verdad que la recuperación no es igual para todos, tenemos diferentes actividades y yo entiendo que quizá pues, los hoteleros han tenido más recuperación porque han tenido un incremento en el tráfico directo y lo que es la distribución pues, se ha recuperado más tarde, pero yo confío que los equilibrios volverán y será, el 2022 será un año moderadamente favorable para todos. Perfecto. A ver, yo una de las dudas que tenía, una de las preguntas que tenía cuando estaba preparando esta sesión era, evidentemente, los niveles en la actualidad no son los que eran en 2019. Estamos hablando de una falta de producto, que entiendo a Jorge que es probablemente lo que diría que es la razón principal, pero también puede haber una falta de demanda todavía, o quizá hay demanda y hay producto, pero no hay suficiente distribución por la cantidad de puntos que todavía permanecen cerrados. ¿Os sumáis a la hipótesis o a la tesis de la falta de producto como razón principal por la cual todavía no estamos creciendo todo lo que nos gustaría o pensáis que también puede haber una falta de demanda desde cierto punto o no suficiente distribución operando como nos gustaría? Rafael o cualquiera de los tres. Yo creo que son ambas cosas, ¿no? O sea, fundamentalmente la falta de productos, o sea, cuando hablaba antes Jorge de que estamos todos moderadamente optimistas con lo que está pasando, yo creo que lo hacemos todos desde el punto de vista que realmente no tenemos nada que vender, tenemos mucho que vender, pero nos falta muchísimo producto, ¿no? En el caso de cruceros, que estás tú aquí, o en el caso de Estados Unidos, como decíamos antes, son productos importantísimos, ¿no? para nosotros que todavía no se están empezando a mover, pero no se están vendiendo, ¿no? Y por tanto esto es un dato clave. También, sin duda, pues yo creo que todavía, cada vez afortunadamente menos, pero todavía hay una falta de demanda, ¿no? Todavía no hay una confianza, lógicamente, 100% en el viaje, y yo creo que es la mezcla de ambas cosas la que está produciendo que, bueno, pues que todavía la recuperación no sea tan rápida como todos deseamos. Uh-huh. Perfecto. A ver, yo tenía algunas preguntas también pensando en los próximos meses, dudas que o cosas que bueno, pues creo que podríais aportar como información, que a mí me parece muy interesante, para ti, Ginés, si te parece. ¿Cómo ves el invierno? ¿Cómo ves destinos como Canarias? ¿Cómo ves destinos la situación en La Palma? Y, por supuesto, el Caribe, que si bien tiene una incidencia menor en el caso de en el caso del mercado español, pero también es importante, y luego, por supuesto, para la recuperación internacional de otros mercados. ¿Cómo ves esos destinos? Bueno, vuelvo al argumento de antes. Creo que ahora por primera vez podemos empezar a hacer un poco de proyecciones o de previsiones y no equivocarnos demasiado. Canarias ya tiene una buena tendencia en cuanto a la adquisición de reservas para el invierno. Hay interés. Nuestros destinos competidores de Canarias en el Mediterráneo están recuperando más lento que nosotros y aunque haya habido muchas críticas, creo que hay una percepción todavía de España como un destino mucho más seguro que otros destinos y la tendencia es positiva. Es verdad que nosotros, el sector del turismo, está sometido a una fragilidad muy fuerte, pues tú lo acabas de decir ahora,
cuando yo recuerdo el fin de semana, el viernes antes de la erupción del volcán, me llamó el director de Canarias, estuvimos hablando y le dije, ahora sí, Tony, ahora ya estamos. Y me llamó el domingo y me dijo, ¿estamos dónde? Es verdad, y teníamos algunos clientes por allí, se empezó a cancelar y bueno. Yo creo que ahora ya lo normal es que empiece a haber una evolución positiva que además sea ascendente. Es muy importante que los gobiernos no se duerman. Primero porque hay competencia, es decir, hay destinos que hacen competencia a España y que están intentando posicionarse y ganar cuota de mercado más rápido que nosotros. Segundo, porque el consumidor necesita certeza para viajar y todavía sigue habiendo muchísima confusión y el proceso del viaje sigue siendo incómodo. Yo acabo de volver de Cancún, hace dos semanas estuve en Venecia inaugurando nuestro hotel y la realidad es que dentro de lo que te esperas es más cómodo, pero no deja de haber algunos procesos, sobre todo procesos que yo lo que entiendo que le fastidia al consumidor es procesos que son no son homogéneos o no son uniformes y además en muchos casos no se entienden. Dice, ¿por qué tengo que hacer esto aquí cuando no lo he hecho allí? ¿O qué sentido tiene que rellene esto aquí cuando ya me estoy yendo? Una serie de cosas. Si todo esto se consigue ir arreglando paulatinamente, no llegamos tarde, insisto, los gobiernos tienen que poner mucha atención en esto e intentar empujar para que las medidas sean muy estándar y para que además se facilite el poder viajar, para que las medidas sanitarias sigan funcionando y sigan aplicando, porque si no podemos dar pasos atrás independientemente de la vacuna. Yo creo que tendremos un buen invierno, no a los niveles que podemos esperar del verano. Yo creo que la real recuperación la vamos a poder tocar en verano, donde podremos empezar a hablar de cierta normalidad en los ritmos y en los volúmenes de pasajeros, pero tendremos un invierno que ya nos permitirá jugar de un modo diferente a cómo jugamos desde luego el invierno anterior. Perfecto. Me queda una última pregunta y voy a arrimar el ascua a mis sardinas. Hablábamos de cruceros, Jorge. ¿Cómo ves la recuperación? Te pregunto a ti, ¿cómo ves la recuperación de los cruceros? A ver, ahora voy a los cruceros, pero en el tema de destinos, sí, perdón. Hay destinos que siempre son estrella. Caribe es un destino fenomenal, Estados Unidos, la hora Laponia para Navidad, pues está booming, etc. ¿No? Nosotros, no obstante, la conversación que queremos, donde queremos poner foco, los destinos nos dan un poco igual, simplificando, me voy al límite, simplificando. Lo que vamos a intentar es entender muy bien la gente dónde quiere ir, ¿eh? Y ser los mejores en dar respuesta a dónde quieren ir, ¿eh? Con la máxima capacidad de flexibilidad en el tipo de producto que ofrecemos, la máxima cercanía con nuestros socios, que tenemos un montón de socios en el mundo de la turoperación, en el mundo de los cruceros, en el mundo de los hoteles, en trabajar con ellos, en cómo somos más rápidos en dar respuesta a ese consumidor que tiene expectativas cambiantes y que busca flexibilidad. Entonces, el concepto de destino para mí se va a quedar un poco obsoleto en sí mismo y lo importante será entender muy bien a cada persona qué le hace ilusión hacer e intentar dárselo, ¿no? Con nuestras propias capacidades. Nosotros tenemos nuestros propios tour operadores, tenemos socios fenomenales en el mundo de la operación, tenemos socios fenomenales en el mundo de los parques temáticos, en el mundo de los hoteles. Entonces, nuestra obsesión no es tanto destinos, acertar, no acertar, la acción de la demanda, sino estar muy cerca del consumidor, de las personas, y eso sí, ser los más rápidos en dar respuesta a donde quieran ir, ¿no? Uh-huh. Nuestra capacidad directa, nuestros socios, y ahí es donde vamos a poner el foco de nuestra compañía, ¿no? Entonces, cruceros, una de las cosas que estamos trabajando ahora, yo creo que en este sector se ha trabajado sorprendentemente quizás demasiado aislado unos operadores de otros, ¿no? Antes lo ha comentado Ginés, ¿no? Yo creo que un gran reto, y a mí me gustaría que nuestra compañía fuera bandera y ejemplo, ¿no? De ver cómo juntos pues, podemos hacer las cosas mejor, ¿eh? En beneficio de los consumidores y de nuestro país y de los países donde operemos, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es hacer la planificación del año que viene con nuestros socios, todos, los socios más relevantes, pensar juntos hacia dónde va el consumidor, qué le gustaría hacer y con cada uno intentar ver qué ángulos pues, tiene sentido más trabajar, ¿no? Pero desde el consumidor hacia el producto y no desde el producto hacia el consumidor. Pero en el caso de cruceros, pues, somos la compañía más grande en España en experiencias de cruceros y estamos ahora justo preparando un poco pues, cuáles son un poco esas experiencias que vamos a ofrecer de una manera muy segmentada, ¿eh? Porque la segmentación y la personalización de la experiencia es súper importante, ¿no? Entonces haremos con algunos
compañías de cruceros unas experiencias, con otros otras experiencias, buscando lo mejor nuestro y lo mejor de nuestros socios. Y el mercado, te tengo que decir que las reservas van muy bien. O sea, esta semana es casi el doble que la semana pasada y los cruceros están yendo muy bien. Pero se ha despertado hace 4 días. Nosotros tenemos ahora la campaña, no sé si todavía está vigente o no, estamos ahora en campaña de cruceros. Y es un segmento muy fiel y nosotros tenemos mucha suerte de tener pues mucho liderazgo ahí y la demanda viene muy fuerte y creo que será muy buena temporada también. Si los barcos están disponibles, mejor el segundo semestre que el primer semestre. Seguro el primero está por debajo del 19 y el segundo está por encima. Eso es lo que estamos trabajando un poco overall con nuestros socios y el todo pues debería ser como mínimo empatar el 19 en cruceros. Perfecto. En el año siguiente. Muy bien, pues con esto cerramos este primer bloque. Ahora os pediría que nos traslademos dentro de un año, a ser posible. Vamos a pensar que todos estos planes que tenemos pues, se han cumplido, no ha habido más obstáculos por el camino, hemos tenido un verano 2022 pues, que ha cumplido las expectativas y echamos por un instante la vista atrás a todo este periodo que hemos pasado, que hemos convivido con el COVID. El sector de... Yo voy a seguir utilizando la palabra de la distribución, tenía unos retos importantes delante suyo. ¿Cómo creemos que ha afectado o que está afectando la pandemia? Por un lado, creemos que el sector de la distribución, el sector de las agencias de viaje ha salido fortalecido o debilitado. Por supuesto, se leen argumentos a favor y yo creo que se puede argumentar ambas cosas. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en gestionar las cancelaciones, es asesorar al cliente sobre la situación que estaba en cada momento, que era cambiante, creo que tiene un valor que va a ser, por supuesto, muy reconocido por una parte importante del cliente. También, por otro lado, pues evidentemente ha sido un sector muy golpeado por la crisis. Todavía hay puntos y hay personas en ERTE. Es decir, ¿cómo creemos, a esta pregunta tan genérica, sale el sector de las agencias de viaje y de la distribución como el concepto del asesoramiento que se puede realizar reforzado tras la pandemia o debilitado o un poco de ambas cosas? No sé en qué quiere empezar. Toca, Rafa. Yo siempre empiezo. Empiezo yo. Bueno, pues yo, si queréis, por no meterme en el terreno de las agencias de viaje, que quizás es el que menos conozco, aunque son clientes nuestros, pero no tengo una visión tan profunda, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hemos visto en esta evolución reacciones del consumidor para todos los gustos. O sea, estaban los que han decidido por la compra directa del producto final de lo que es el hotel, pues porque llamaban al hotel, preguntaban, necesitaban saber cómo estaban las medidas, cómo estaban organizadas, qué podían hacer, qué no podían hacer, y es completamente lógico. Y aparte, había una falta importante de puntos de venta abiertos y había una falta importante de operaciones de tour operación, por lo cual ha crecido mucho la venta directa, insisto, como no podía ser de otro modo y era lógico. Había los modelos que, no el modelo, sino cómo se defendía de los alojamientos turísticos, pues que ha crecido mucho bajo la falsa promesa de ser más seguro. Que digo la falsa promesa porque realmente quien lo vendía como un modelo más seguro, que es Airbnb o los que se dedican a esto, pues decían, no, esto es mucho más seguro, pero ellos no tienen ningún mecanismo de control real de la medida de seguridad. Y estoy convencido que ningún apartamento o casi ningún apartamento puede poner en valor o puede implementar todas las medidas de seguridad que puede implementar un alojamiento turístico reglado, sea un apartamento turístico dentro de un edificio dedicado a esto, o sea un hotel o un camping. Hay una gestión profesional detrás de todo esto y una cuestión de un trabajo mucho más medido y sobre todo porque los hoteles y esto están más obligados sobre normativas que los apartamentos lamentablemente no están, ¿no? Este tipo de apartamentos. Y luego está la versión que nosotros tenemos. Nosotros, el grupo Jumbo Tours pertenece al líder italiano de la tour operación, que es Alpitour, y nosotros hemos visto que tanto nuestras agencias de viaje, que tenemos una red muy amplia que representa más de 2.500 puntos de venta en Italia, como los tour operadores, que tenemos el 43% del market share de la tour operación, teníamos en el 2019, creemos que volveremos a ritmos normales, hemos visto que el perfil del cliente que le gusta al tour operador se ha reforzado en la creencia del modelo del tour operador. Le gusta que vuela con nosotros en unos vuelos que sabe
que son operados por nosotros mismos y que están mirados y cuidados en cuanto a medidas de seguridad, sabe que van a hoteles donde con nuestros socios hoteleros o hoteles que operamos nosotros directamente se han implementado esas medidas, y luego sabe que en el destino el que le va a recibir y el que le va a operar las excursiones o quien le va a tratar en el destino, pues también está bajo esos estándares. Entonces, ese cliente yo creo que se ha reforzado. Por darte un dato, y con esto acabo, nosotros hemos pasado de una venta que se cerraba casi en automático en un porcentaje altísimo de la turoperación, es decir, que no pasaba por el call center, llegaba de la agencia de viajes, producto cerrado, lo reservaban y salvo que hubiese algún default en el proceso, se cerraba prácticamente en automático, a más de un 65% de closing en el call center. Porque tanto el agente de viajes que tiene delante al consumidor como el propio consumidor ha querido entender cómo interactuar. Entonces yo creo que ese papel de asesor y de garante de que las medidas de seguridad y el producto está auditado, pues refuerza también muchísimo el papel del turoperador. Perfecto. Rafael, yo te he leído alguna vez decir que creías que era una oportunidad para que el agente de viajes dejase de ser una commodity. No sé si... Sí, o sea, yo creo que aquí hay dos cosas que hay que resaltar, ¿no? Yo creo que si hay un sector que ha demostrado a lo largo de la historia, pero en los últimos años, que es un sector resiliente a todo, desde luego es el de las agencias de viaje, porque tenemos ataques por todos lados desde siempre, ¿no? Por lo tanto, lo que pasa es que este ha sido como el ataque total, entonces este ya nos va a costar un poquito más, pero yo creo que lo que, o sea, yo esto de la frase esta de salimos más fuertes, particularmente la detesto, porque no creo que nadie salga más fuerte, todos salimos un poquito o un muchito tocados de este momento, ¿no? Un grupo como el nuestro, el que pertenezco al grupo Wamos, que era un grupo pues prácticamente del 2019 sin deuda, pues en el 2021 pues algo más tenemos, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que al final lo que tenemos que ser capaces, o lo que sí nos ha puesto la pandemia encima de la mesa, es poder aprovechar esas oportunidades, y para mí hay dos retos absolutamente fundamentales, ¿no? Yo creo que en el sector de las agencias de viaje, pero casi en el sector turístico en general, a excepción, digamos, del sector hotelero, que es el que yo creo que mejor lo ha hecho en los últimos años desde el punto de vista que decías tú ahora de los precios, ¿no? Yo creo que el sector turístico y el sector de las agencias de viaje hemos estado siempre pensando en vender, y daba un poco igual o más igual el margen, y teníamos una guerra de precios, desde mi punto de vista, pues muchas veces absurda, que nos ha perjudicado a nosotros mismos y que incluso yo siempre hablo en exagerado de dignificar un poco el trabajo de la gente de viajes, ¿no? Y que las cosas y el trabajo que hacen, que es muy importante y que en la pandemia desde luego ha sido súper importante, cómo han dado la cara los agentes de viaje en las oficinas ante los reembolsos, ante los problemas de cambios, ante todo el drama que ellos han tenido en primera fila, y yo creo que esto al final... si algo podemos sacar de esto, debemos sacar de esto, es que ese trabajo es muy digno y vale, y hay que cobrarlo, ¿no? Y esto yo creo que es algo que, como punto principal o como punto de partida, deberíamos sacar todos de esto, ¿no? Que dignifiquemos nuestro trabajo, que dignifiquemos el sector de agencias de viaje, que ha sido un sector súper atacado siempre, y que de verdad se ponga en valor desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de que son unos profesionales estupendos y que el trabajo que se hace cuesta dinero y hay que pagarlo, y nos quitemos un poco la mentalidad de vender a cualquier precio y sin importar el margen, porque luego una pandemia te pone en tu sitio y te cuesta mucho salir, ¿no? Y por eso decía yo antes que el sector hotelero esto lo ha sabido entender hace mucho tiempo y lo ha hecho mejor que el sector de agencias de viajes, sin ningún tipo de duda, ¿no? Perfecto. Jorge, ¿algo quieras añadir aquí o pasamos a la siguiente? Sí, bueno, sí me gustaría dar un poco nuestra opinión, ¿no? Yo creo que, al menos en nuestro caso, sí que pensamos que salimos reforzados, ¿no? Porque yo creo que COVID ha demostrado que en el mundo de los viajes, y me salgo de nuevo de la distribución y las agencias, en el mundo de los viajes, el COVID ha demostrado que las personas son muy importantes, ¿no? Y tener a alguien al otro lado es muy importante, seas una cadena hotelera, seas un tour operador, seas un agente de viajes, el consumidor, y todos hemos necesitado a alguien que me diga, puedo ir allí, no puedo ir allí, me he quedado colgado, tengo un pollo, ayúdame a volver a mi país. Y el tener a alguien al otro lado, con confianza, con recursos, que te pueda ayudar, es fundamental, ¿no? Las compañías 100% online, o que han ido excesivamente al mundo online, no lo han podido hacer y han dado un paso atrás, ¿no? Entonces, las empresas que apostamos por las personas, que es nuestro compromiso, ¿no? Apostamos por las personas y la relación persona a persona, pues creo que salimos reforzadas. Yo creo que ese es el ángulo más ganador, ¿no? ¿Habrá más o menos agencias a futuro? No lo sé, eso lo dirán los consumidores. Lo que sí habrá, en mi opinión,
cada vez pues más personas en aquellas vacaciones que sean un poquito más graciosas, diferentes, sofisticadas, ¿no? Y eso es donde nosotros queremos estar, queremos apostar, y lo mismo en los viajes de trabajo, ¿no? Uh-huh. Siempre hay un espacio, digamos, para que las personas pues, podamos aportar valor y que no sea una máquina puramente que compara precios y te hace una transacción, ¿no? Eso no es nuestra guerra, es la de otros, no es la nuestra. La nuestra es entender muy bien, como decía antes, ¿no? Y quiero volver al mismo mensaje, ¿no? Entender a cada uno qué le hace ilusión, cuando viaja por trabajo, cuando viaja con su familia, con sus hijos, solo, e intentar dárselo, ¿eh? Y eso hacerlo con mucha cercanía, mucho compromiso, mucha rigurosidad, entregar lo que se promete, mucha flexibilidad. Vamos a un mundo donde el consumidor pues necesita flexibilidad, y le tenemos que dar flexibilidad, cambiar el viaje, cancelar el viaje, cambiarlo, etc. Y ahí es donde queremos estar, ¿eh? Vamos a reforzar todo lo que es el trato de nuestra gente con nuestros clientes, persona a persona, ¿eh? En todos los canales, sea en la tienda, sea en el teléfono, sea en el WhatsApp, sea en clubs de vacaciones, vamos a reforzar el contacto y las comunidades personas con personas. Esta es un poco nuestra manera de entender los viajes desde Viajes a Corte Inglés. Perfecto. Mi siguiente pregunta tenía que ver con el proceso de concentración o de consolidación que se está produciendo en el sector, vuestra fusión, la otra fusión tan importante que está teniendo lugar, y un poco conocer la opinión de tres diferentes actores, un protagonista, un competidor y un proveedor precisamente de estas nuevos grupos que se están creando. Empiezo por ti, Jorge. Un poco, evidentemente, seguro que lo has explicado mil veces, pero una más, por favor. A ver, el proyecto que tenemos en Viajes y el encargo que tengo yo y todo el equipo que tenemos es crear una de las cuatro o cinco compañías más importantes de viajes en el mundo, ¿no? Entonces, el encargo, ¿no? Entonces, con Viajes a Corte Inglés solos no podemos, porque somos pequeños, somos poco relevantes en el mundo. Entonces, tenemos que buscar socios que piensen que ahí hay un espacio ganador, con todo el portfolio que nosotros queremos desplegar en el mundo del ocio, en el mundo de los eventos, en el mundo de los negocios, con marcas segmentadas, con productos segmentados, muy basados en personas, y eso buscar por los mejores socios, ¿eh? Entonces, el primer socio que encontramos y que nos complementaba muy bien por muchas cosas era Logitravel, ¿eh? Ahí, ¿qué nos aporta esta primera compañía, ¿no? Y luego, si quieres, explicaré un poco qué estamos buscando para seguir creciendo, ¿no? Y crear esa compañía líder global, que es nuestra guerra. Nos aporta talento, los negocios se hacen con talento, y eso es lo más importante que nos aporta Logitravel. Nos aporta una presencia en la cadena de valor turística muy importante, porque ellos están más presentes en la cadena de valor que nosotros, que teníamos un cierto sesgo, hacia la distribución y la operación. Ahora estamos presentes en toda la cadena de valor, en la parte de agencia online, en la parte de banco de camas y otros negocios. Y luego nos aportan tecnología, que nosotros no teníamos y hemos tardado muchos años en tenerla, ¿no? Entonces, eso es un componente en nuestra ambición que era muy importante. Pero nos siguen faltando piezas para crear ese campeón. Básicamente lo queremos tener en 3 o 4 años en Europa y Estados Unidos y América en general. Este es nuestro horizonte. Uh-huh. Y el que venga después, si quiere que se lo lleve a Asia y a Middle East. No tenemos tiempo de ir más lejos, ¿no? Entonces, en este campo de juego, pues nos faltan socios, ¿eh? En muchos ámbitos. En algunos mercados geográficos nos falta distribución, nos falta producto. En otros nos falta alianzas con algunos operadores de viajes, nos falta entrar en algunos segmentos. Entonces, nuestro proyecto es, sabiendo dónde queremos llegar, ser el líder en viajes de ocio y negocio, combinado, presentes en toda la cadena de valor y con capacidad de darle al consumidor de una manera flexible y rápida lo que quiera hacer para ser feliz, pues estamos ahí. Entonces, ese es nuestro proyecto y estamos con diferentes socios, estamos hablando, para ver si se suman al carro y entre todos pues lo conseguimos. Este es un poco nuestro proyecto. Perfecto. Rafael, antes erais algo más pequeños que el Corte Inglés, ahora evidentemente la diferencia se hace más grande. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Y cómo creéis que lo ven aquellas agencias, incluso más pequeñas o más pequeñas que vosotros, con precaución, con miedo, con ambición, diciendo esto puede ser que haga el mercado más grande para todos? ¿Cómo? Bueno, yo desde el punto de vista que has hecho tú la pregunta antes, ¿no? Como competidor, pues al final, evidentemente, las grandes fusiones que se están produciendo, pues desde el punto de vista de competidor, pues tienen algún reto que es el que tenemos que superar, ¿no? Pero en nuestro mercado, que es el mercado nacional, en el caso de Nautalia, y yo creo que es un reto que podemos superar y que no necesitamos
o no nos parece clave la figura de tener que formar parte de una fusión para poder sobrevivir, ¿no? Yo creo que nosotros la ventaja que tenemos es que podemos, digamos, trabajar con todo el mundo. Estamos encantados de que haya grandes grupos y grandes fusionadas que hagan del sector turístico español un sector más grande y un sector más potente que nos ayude a todos a crecer, ¿no? Y nosotros, en este caso, pues podemos ser la novia de todos, encantados de trabajar con todos sin ningún tipo de problema. Estupendo. Me piden que recuerde a todo el mundo, a todos los asistentes, que tienen unas tarjetas en las cuales pueden escribir sus preguntas y que luego, posteriormente, cuando terminemos el debate, pues las haremos a los panelistas. Ginés. Yo, mientras no cambien de receptivo, estoy a favor de que sigan concentrándose en lo que quieran. Encantado. Mira, nosotros vivimos esta experiencia en el mercado italiano y era completamente necesaria si se hacía correctamente. Yo estoy a favor de una concentración ordenada porque nuestro volumen o el volumen de la distribución, el éxito de las empresas se basa en escala. Trabajamos con márgenes pequeños y trabajamos con grandes dimensiones de carga de trabajo y si no es con grandes escalas, los negocios no salen. Y yo creo que, en general, lo que hace falta es, sea por vía corporativa o sea por vía alianza, pero lo que hace falta es más interrelación, interactuación entre los actores del sector. Sin, que esto es la parte que es complicada, sin dejar atrás a los pequeños. Los pequeños, no nos olvidemos que forman una parte muy importante de la cadena de valor y tenemos que ver cómo los podemos involucrar dentro de ese proceso de ordenación. Nosotros en Italia, al final, nos pusimos a comprar y compramos a todos nuestros competidores más cercanos que, dicho de un modo políticamente correcto, generaban una competencia muy de nicho y muy concreta, pero que a veces era muy complicada de manejar y nos dificultaba en nuestra estrategia, pero dejamos a los competidores más directos de volumen, no los pusimos en nuestra hoja de ruta, a excepción del momento que compramos Edenviaggi y Margot, que era nuestro competidor más cercano, pero esto fue para que no entrase a Boris en el mercado italiano, ¿no? Entonces, la realidad es que al final necesitas crear escala sobre esto y esto te ayuda a que luego el mercado esté más ordenado a la hora de la capacidad aérea que se pone sobre los destinos, la capacidad hotelera que gestionas y que contratas. Te da una capacidad más... más razonable de que el negocio sea viable sin necesidad de entrar en guerras que no llevan a ningún sitio y que yo creo que en el mercado nacional, sobre todo en la parte de la turoperación, son necesarias. Perfecto. Bueno, cerramos este segundo bloque y lo que me gustaría es, de nuevo, trasladarnos un poco más allá en el futuro. Jorge, hablabas de ese campeón nacional o internacional que queréis construir. Cada uno tenéis, estoy seguro, un plan de negocio a varios años vista, que evidentemente se vio truncado con la llegada del COVID y que seguramente está siendo ajustado. Pero es claro que el sector de los viajes estaba ya en un proceso de transformación. ¿Cómo, si pudiésemos situarnos en el futuro, ¿cómo creemos que puede ser este mercado de los viajes? ¿Qué diferencias importantes puede haber una vez que hayamos superado el COVID, que ya sea más algo que hemos vivido y que contaremos a nuestros nietos, pero que no esté tan presente en el día a día? Me dijo también primero a ti, Jorge, ¿cómo esperas que sea ese mercado en 5 o 7 años? No tengo mucha idea, porque el futuro se va a construir día a día, pero bueno, ¿qué nos gustaría, ¿no? ¿Hacia dónde nosotros vamos a apostar? Y espero que acertemos, ¿no? Entonces yo creo que la cadena de valor que hoy es como muy fragmentada, ¿no? Los distribuidores, los turoperadores, los que tienen los hoteleros y tal, eso va a ir cada vez en un proceso más de convergencia, ¿no? Porque al final lo que necesitan las personas es alguien, como decía al principio, ¿no? Pues que esté cerca de ellos y que le ayude a ver cómo es la mejor experiencia para ser feliz. Y entonces sobre eso se irán montando pues ecosistemas de empresas que se irán complementando para llegar a ese fin, ¿no? Esta industria nació del producto y poco a poco ha ido al cliente y yo creo que el mundo va desde el cliente hacia el producto. Entonces nosotros vamos a apostar
en esa dirección. Intentar liderar la conversación con el cliente y con nuestras propias capacidades y la de los mejores socios en el mercado, socios comerciales también, pues poder ofrecer al cliente pues lo que mejor le podamos ofrecer, ¿no? Entonces yo creo que será una industria de viajes diferente, ¿eh? Mucha competencia que ahora hay entre hoteleros, venta directa y distribución, me parece que no es ganadora-ganadora, creo que es pobre esa conversación. Y la conversación importante es cómo entre todos servimos al cliente mejor, cada uno aportando lo que sabe hacer, sumando capacidades y dando valor y subiendo precios. Pero es que al final los negocios se hacen así, ¿no? Nosotros no queremos entrar en guerras de precios, no nos interesan las sinergias de costes, solo buscamos proyectos de complementariedad y de crecimiento. Esta es un poco nuestra visión. Muy bien. ¿Ginés? Bueno, yo creo que lo ha dicho Jorge muy bien. Eso es el futuro se basa en la creación de valor. Nosotros entendemos que en el futuro seguirá habiendo equilibrios en la distribución y entre los destinos, los hoteles y los productos que completan la oferta turística. Y todo se va a basar en, tendrá sitio aquel que realmente aporte valor. Nosotros, antes del COVID, había una guerra loca de los bancos de camas por posicionarse, crecer, nos comprábamos unos a otros. Nosotros, y es cierto, no lo digo por decirlo, nos hemos llegado a hacer una reserva nosotros mismos comprando a través de un tercero. Y había algo tan enrevesado que yo creo que se tiene que ordenar porque no estábamos ofreciendo valor. Nosotros y muchísimos de los bancos de camas no ofrecíamos valor a nuestros socios hoteleros. Ahora, después, durante el COVID, hemos parado las máquinas y esto nos ha permitido ver el sinsentido de muchas cosas, ¿no? Esto yo creo que es trasladable pues, a las agencias de viaje, pues como dice Jorge, tendrán que volver a hacerlo, porque ya lo han hecho históricamente muchísimas veces, volver a repensar su modelo de negocio, volver a pensar el papel que tiene el agente de viajes dentro de la cadena y tendrá que ir girando a esto para que su sitio sea un sitio natural, no sea un sitio forzado. Igual el turoperador que simplemente se dedica a coger las diferentes piezas y ponerlas en un paquete, pues sí, le está dando una facilidad al cliente, pero no será el tour operador que perdure, el que perdure será el que le ofrezca una experiencia end-to-end, donde desde el momento que sale de la agencia de viajes, donde ha comprado su viaje, hasta el momento que regresa, e incluso después de regresar, pues todo está medido y pensado según el perfil del paquete vacacional que ha comprado. Entonces yo creo que irá en esta línea, será en la especialización y en la creación de valor de cada uno de los eslabones de la cadena. Rafael. Yo, sí, un poco pues en la línea, yo creo que todos, o muchos de los que estamos aquí, antes del COVID, hacíamos planes de negocio a 5 años, ahora los hemos llegado a hacer hasta 10 años, y yo creo que ninguno ha acertado ni cuando los hacíamos a 5 ni cuando los hacemos a 10, ¿no? Lo que sí está claro es que yo creo que el cliente nos va a marcar un poco, digamos, el camino de a dónde queremos llevar, y yo creo que la partida la ganará la capacidad de adaptación que tengamos las compañías a eso, ¿no? Y yo el ejemplo, por no hablar de mí, lo tenemos en nuestra casa, en nuestra compañía aérea, que es una compañía aérea líder casi global en el mercado de ACMI y que ha tenido una capacidad de adaptación brutal en esta pandemia para readaptar su negocio y está siendo pues, casi también líder en ese negocio, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de adaptación y esa capacidad de ser flexibles es quien, digamos, o el punto que marcará esa partida que se va a jugar en los próximos años. Entendido. A ver, un tema que ha salido en varias de vuestras intervenciones ha sido el tema de las personas hablando con personas y cómo esto se puede valorizar y será apreciado cada vez más por parte de los clientes. Y bueno, pues leía sobre el Corte Inglés, la escuela de formación que estáis poniendo en marcha, que si entendí bien, tenía como dos vertientes. Me gustaría que lo comentases, Jorge, pero de cualquier manera, si yo lo entendí bien, había dos vertientes. Por una parte, aquellos jóvenes graduados en turismo, pues que puedan tener puedan ser una cantera para el Corte Inglés. Y luego, por otro lado, perfiles de carácter más tecnológico que puedan especializarse en el mundo de los viajes. Por supuesto, me gustaría que lo comentases y también me gustaría hacerte una pregunta. En la actualidad, si leía que hay 4.000 puntos de venta que están cerrados,
cerrados, es posible que algunos de ellos no vuelvan a abrir, tristemente. ¿Qué se puede hacer con ese pool de personas, de esos 4.000, o sean 2.000, o sean 3.000, a tres personas en cada punto de venta, pues lo que puedas, digamos 10.000, 12.000 personas? Es decir, ¿cuál es el horizonte para esas personas el poder continuar trabajando en el mundo de los viajes? Es una doble pregunta dirigida a todos y luego específicamente la tuya sobre vuestra escuela de formación. A ver, en nuestra visión hay tres palabras que son un poco mágicas, ¿no? Que es un poco la obsesión de todos los que vamos a dirigir este grupo y todas las personas, espero que lo tengan, ¿no? Una palabra es personas, otra es tecnología y otra es experiencia, ¿no? Entonces, estas tres, adecuadamente cocinadas, ¿no? Pues creo que son muy, muy ganadoras, ¿no? Entonces, en el apartado de personas, nos parece que una compañía que quiere ser líder, pues tiene que tener su propia escuela y su propia cantera, ¿eh? Yo creo que es muy importante dar oportunidad a la gente joven y es una responsabilidad. De tener gente que se forme en turismo, que lo haga de una manera muy práctica. Nosotros podemos ofrecer muchas prácticas en muchas cosas. Tenemos turoperadores, tenemos bancos de camas, tenemos agencias online, etc. Entonces, pensamos que es una oportunidad de dar oportunidades a jóvenes que les gusta el turismo, con una aproximación un poquito diferente, que tengan capacidad de estudiar y de trabajar con nosotros, y luego, pues, los que sean los mejores nos los quedaremos, lógicamente, ¿no? Y ese concepto de cantera para nosotros es muy importante, ¿no? Aparte, sabéis que la marca Corte Inglés a veces se asocia con que tenemos un perfil de cliente medio-alto y queremos demostrar que tenemos muchísimo compromiso con la gente joven, ¿no? Y tenemos que trabajar ese ángulo. Yo creo que no hay manera mejor que ofreciendo a la gente joven la oportunidad de estudiar y de trabajar, ¿no? Ese es un ángulo, ¿no? Y luego el otro ángulo que queremos lanzar, este más rápido, porque el primero sería para la promoción de septiembre 22, la primera promoción. Y el segundo, estamos observando que mucha gente, y cada vez más, y es más necesario, alrededor del mundo de la tecnología, y que le gusta mucho la tecnología, pero que no encuentra algún espacio donde pueda desarrollar esos skills de tecnología en el mundo del travel. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, queremos tener nuestra propia capacidad de traer talento al mundo de la tecnología, con nuestra propia formación, no sabemos muy bien en qué formato, también será híbrida, técnica y de sector, y que esos perfiles tecnológicos que les gusta la tecnología con nosotros tengan dos planes de carrera. Los que quieran dedicarse por y para la tecnología, nosotros vamos a tener muchísima gente en tecnología. Vamos a tener mucha gente en tecnología porque es un eje de diferenciación, ¿no? Pues que sigan en tecnología, en nuestra fábrica de tecnología, y los que quieran dirigir negocios, porque oportunidades de negocio tenemos muchísimas, necesitamos mucho talento, pues que cojan ese skill y visión tecnológica y la lleven a los negocios, ¿no? Pues pensamos que los negocios del futuro necesitarán gente que tenga mucho ADN tecnológico, ¿no? Entonces, con el concepto este de una formación en tecnología de sector, podemos tener gente más potente de tecnología y podemos tener mejores directivos a futuro para capturar las oportunidades que surgen, que van a ser múltiples, y tenemos que estar preparados, ¿no? Esto es un poco el racional de por qué queremos lanzar esto. Vale. Con modestia, las cosas hay que hacerlas poco a poco, pero vamos a hacerlo. Muy bien. Hablábamos de la gente joven, ahora vamos a hablar de otro perfil. No creo que sea necesario hablar de la situación del IMSERSO, pero sí me interesa conocer vuestra opinión y pensando sobre todo en ese futuro a 5, 7, 8 años vista, la generación de los baby boomers, la gente que nacimos en los años 60, pues pronto, espero que pronto, nos podremos jubilar. Seguramente tengamos una renta disponible superior a la que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos, pero seguramente también tendremos necesidades o deseos diferentes de los que tenían ellos o los que han tenido ellos con un programa que ha funcionado muy bien como el IMSERSO. Rafael, ¿cómo ves el turismo, digamos, vamos a pensar, de la tercera edad, pero no ahora, sino dentro de 5, 7, 10 años? Lo que te he visto es muy optimista con la edad de jubilación. Es lo primero que te he visto. Te he visto optimista, lo cual me gusta. Hay que soñar. Eso es. Pero es verdad, pero no es ahora. Ya yo creo que llevábamos varios años dándonos cuenta que cada vez lo que sí que es verdad es que, como consecuencia de que todos nos cuidamos más o lo intentamos, pues la gente tiene, digamos, una jubilación o una tercera edad mucho mejor desde el punto de vista físico, ¿no? Por lo tanto, esto permite que cada vez, evidentemente, hay más público en esa edad que viaja, ¿no? Ya hace varios años que los programas de las rutas culturales, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, pues han sido un gran
un gran respiro, ¿no?, para las agencias de viaje, y nos ha proporcionado el poder tener un producto cada vez más amplio en este sentido, ¿no? Y es verdad que yo creo que el equilibrio importante para las agencias de viaje va a venir en esa mezcla de ambos públicos, ¿no? Es verdad que se dice, y el gran reto de todos nosotros ha sido históricamente, que se dice que los jóvenes no van a una agencia de viajes, que, bueno, hasta ahora, salvo excepciones, lamentablemente es verdad, la primera vez que van suele ser en el viaje de novios, ¿no? Y yo creo que el reto es este, ¿no? El que al final podamos convencer al mercado, podamos convencer a todo el mundo de que una agencia de viajes es una agencia de viajes para todas las edades, para jóvenes, para no tan jóvenes y para tercera edad, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí va a haber una oportunidad importante y un reto para todos que es importante de cara al futuro. Perfecto. En ese punto, si me permites, sí, yo creo que en el mundo de la gente que se retira, ¿no?, que tiene más tiempo y seguramente algunos, los privilegiados, pues más dinero, pero siempre eso es un coto más cerrado, ¿no? Creo que es un tema súper importante, relevante para las compañías de viajes, ¿no? Es un segmento pues como muy interesante, ¿no? Entonces, en el ámbito que se ha comentado del inserso y en general el ámbito público, yo creo que las compañías de viajes tenemos bastante responsabilidad de alguna manera de ayudar a la gente que tiene responsabilidad con fondos públicos, que son de todos, ¿no?, hacer el mejor uso de esos recursos, ¿no? Entonces, yo creo que haya programas para gente, digamos, mayor, que lo necesita, creo que está muy bien, ¿no? Y creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? Y está bien que el gobierno coja, los gobiernos cojan esa bandera, pero yo creo que las cosas que se hacen tienen que ser buenas para todos, ¿no? Entonces, a mí me pone muy triste ver las noticias y las historias que hay alrededor de que la gente que opera en el inserso no gana dinero. Si la gente no gana dinero, no está bien. Entonces, la gente tiene que ganar dinero, porque si no, ¿para qué existen las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer programas para gente que lo necesita, y creo que eso hay que impulsarlo, pero programas donde todos ganen. Y creo que eso es fundamental. Si no, es que no vale la pena. Ese es mi punto de vista. Yo tengo una pregunta más. No sé si hay alguna pregunta del público, si me la podéis facilitar, luego la haría después. Dirigido a ti en primer lugar, pero luego a todos los demás. Y viniendo del mundo de los cruceros, pues la sostenibilidad en el turismo. Creo que eso es uno de los retos que no hemos abordado aquí, que es el turismo, si algo le caracteriza, es su tremenda diversidad, capilaridad, cantidad de factores. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué se está haciendo y qué podemos hacer para precisamente continuar y hacer la parte que nos toca para conseguir luchar contra el cambio climático y hacer nuestra actividad lo más sostenible posible? Yo creo que el sector del turismo tiene la responsabilidad y la obligación, porque al final nosotros trabajamos con dos cosas que son muy importantes, que entran dentro de lo que es el capítulo de la sostenibilidad, que son los destinos. Tenemos que preservar el escenario donde se ubican nuestros hoteles y donde damos nuestros servicios, y son las personas que trabajan en esas empresas y las personas que conviven alrededor de esas empresas. A mí me daba mucha, mucha tristeza cuando antes del COVID había esos primeros brotes de turismofobia. Trabajamos activamente junto con un informe que hizo ExcelTour y la Fundación Ceres, donde tratamos de reflejar la huella de las empresas que formamos parte de ExcelTour, la huella social y la huella medioambiental que dejábamos, la positiva, no la negativa, y sinceramente es con palabras mayores cuando te das cuenta el enorme esfuerzo y el trabajo y la convicción que tienen las empresas del sector turístico, que han sido falsamente demonizadas con esto. Yo entiendo que, como todas las actividades, de un modo o de otro tienen un impacto, pero yo creo que si hay un sector que está trabajando desde hace muchos años, no ahora, desde hace muchos años, y no porque ahora esté el greenwashing y porque ahora el consumidor lo demanda más, sino por convicción, por lo que decía antes, porque trabajamos con personas y trabajamos con los entornos, el sector del turismo es de los que más activamente está trabajando en esto. Nosotros creamos un programa que se llama Green and Human, que en principio nació como un programa para fondos europeos, que ahora lo hemos alargado porque está teniendo una atracción muy importante de empresas que quieren transformar los destinos turísticos a una actividad más sostenible,
y es increíble, sin prácticamente hacer nada, tiene una inercia de arrastre en la que grandes corporaciones, pequeñas empresas, medianas empresas se acercan, se adhieren y ves que tienen esa vocación real de participar en este cambio. Y es una obligación, no es un tema de, oye, no, es que tenemos que intentarlo, no, está ahí y es una realidad. La parte buena es que el que no lo haga por convicción dentro de unos años será parte de la normativa. Y todos aquellos, y vuelvo a poner el mismo ejemplo, parece que tengo algo en contra de Airbnb, no tengo nada en contra del modelo de negocio, tengo en contra de los que están mal regulados y que nuestros gobernantes deberían decir, oye, aquí cumplimos todas las normas y se cumplen las normas del país. Y tú no puedes inhibirte tú no cumples o no haces cumplir las normas de los productos que comercializas. Pero estos, que son los que realmente en sitios como Barcelona o Madrid generan esa tensión en barrios vecinales que dicen, oye, yo el otro día escuchaba en la radio a un señor que es el presidente de la Asociación de Barrios por el decrecimiento del turismo. Aquí hay algo que está mal entendido. Dentro de la libertad de expresión, y que me parece fantástico que haya ese tipo de asociaciones para proteger a los barrios, el objetivo debería ser no el decrecimiento del turismo, sino la convivencia del turismo, que es una actividad económica muy importante dentro de ese barrio. Entonces, creo que hay muchos conceptos que están confundidos, que están distorsionados por efectos como el que comentaba antes de los alojamientos turísticos no reglados, y que deberíamos ser capaces de tratar de ordenar. Pero sin duda lo que estoy convencido es que el sector del turismo es de los más responsables, no de ahora, de hace muchos años, en materia de sostenibilidad. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta o cómo es el procedimiento en este caso. Vamos a... ¿hay alguna pregunta más que tengamos por parte del público? Vamos a esperar entonces, mientras tanto. Perfecto. Y en este punto simplemente yo creo que, bueno, Ginés creo que es una bandera en todos estos temas y es un ejemplo para todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que todos los que tenemos responsabilidad empresarial, los propietarios y los ejecutivos, pues tenemos que intentar hacer lo que podamos y menos es más, aunque sea poquito siempre suma, porque la sociedad se está desequilibrando y las redes sociales aumentan los riesgos de populismo y creo que tenemos que intentar, los que tenemos responsabilidad empresarial, evitar eso. Y el planeta también se está desequilibrando, y entre todos, pues con el consumismo lo estamos desequilibrando, ¿no? Entonces, creo que con que cada uno de nosotros haga un poquito, será positivo para nuestro entorno. Estupendo. Tenemos una pregunta aquí y es, bueno, pues se os pide que compartáis una enseñanza que os haya dejado el COVID como modelo de negocio, como estructura, y una enseñanza que les haya dejado a vosotros como operadores y al cliente también, tanto clientes B2B como clientes B2C. Entonces, si queréis, por favor, por parte de Diego, espero leerlo bien, Lefeudo, pues... Lefeudo. A mí me sale intuitivamente, perdona, Ginés, dale. No, Lefeudo, él es el apellido. Sí. ¿Perdona? Diego Lefeudo. Sí. Gracias, perdón. Que lo conozco, Diego. Y entonces... Pues, sí. A mí me sale de forma así muy fresca, ¿no? la respuesta, que es como tienes que hacerlas, ¿no? La primera cosa, digamos, que te llevas, al menos en mi caso ha sido así, más entrando aquí como consejero delegado desde el 1 de julio, que llevo muy poquito, ¿no? La tremenda importancia y responsabilidad que tenemos con proteger el empleo de todas las familias que trabajan con nosotros, ¿no? O sea, esto del ERTE ha sido una suerte, que ha sido un mecanismo que ha ayudado mucho, pero es muy duro. Entonces yo creo que tenemos que redoblar conciencia de cuánta responsabilidad tenemos por dar oportunidades de trabajo a la gente que está en nuestras organizaciones, ¿no? Y eso para mí es la prioridad, más que la transformación y el M&A y el crecimiento, es asegurar que la gente que trabaja en nuestra organización pueda trabajar plenamente y tener oportunidades. Eso es lo, a mí es la A del abecedario, es la A. Y la B, lo que decía antes, ¿no? Cuán importante es una persona al otro lado, cuando hay un problema en un viaje, antes de viajar y después de viajar y durante, pues cuán importante es alguien que te eche una mano. Perfecto. Rafael. Yo así, a bote pronto, lo que sí creo es que post-COVID lo que hemos podido ver, o la enseñanza que nos ha dejado, por lo menos en nuestro caso, en nuestro grupo, es que no sabíamos, digamos, la fortaleza que tenía el grupo hasta que no ha pasado esto, ¿no? Pensábamos que si nosotros hace 18 meses nos dicen
que hoy vamos a estar así con lo que ha pasado y tal, yo creo que ninguno nos lo habíamos creído, ¿no? Uh-huh. Por tanto, esto lo que te hace ver es, como enseñanza, digamos, qué fuertes son las organizaciones y qué fuerte es el sector turístico en España que ha podido sobrevivir a todo esto que ha pasado, ¿no? Eso, sin ninguna ayuda, porque si estuviéramos en Alemania, pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero en España yo creo que esto para mí es la enseñanza mayor que nos ha dejado. Inés. Pues mira, yo en 2019, en el consejo que hacemos para el cierre del ejercicio y presentamos el presupuesto del año, había una serie de inversiones y he aprendido una cosa. No se debe decir nunca, por mal que vaya, esto a un punto tan negativo no vamos a llegar. Porque efectivamente me han demostrado que toda situación es mala, es susceptible de empeorar. Y no hay... Yo creo que la primera enseñanza es esta, nunca estás preparado para todo y sobre todo lo más importante es tener la capacidad de reacción, el poder adaptarte y demás. Y la segunda, muy rápido, que creo que es la que más me gustaría dejar constancia, es siempre nos hemos dicho que la fuerza del equipo hace las compañías y hace los grandes grupos. Yo creo que la gran enseñanza que todas las empresas hemos aprendido y la gran lección es la que nos han dado nuestros equipos, con su perseverancia, con su apuesta, con su lealtad, y es algo que aunque ya lo sabíamos, pero ahora se ha reconfirmado de un modo muy fehaciente. Pues sí, nos quedamos con eso. Rafael, mucha enhorabuena, y a los tres ponentes, pues muchísimas gracias por vuestra intervención y un aplauso pido por parte de todo el mundo. Gracias. Montes creó Preferente. Lo hizo con el propósito de dignificar el periodismo turístico y defender la primera industria de nuestro país.